Vamos a ver, la integral de elevado a x, diferencial de x en elevado a x, ¿vale? Más c. Ahora, si hay una función, la integral de elevado a f de x, necesito la derivada de la función delta. Para poder poner que la integral es elevado a f de x. Por ejemplo, si yo te pongo la integral de elevado a 2x menos 3, diferencial de x, tú tienes que poner, como necesitas la derivada de 2x menos 3, aquí dentro, la necesitas, tienes que multiplicar por un medio y meter 2 dentro. Y ya tienes la derivada dentro y ya puedes poner que esto es un medio por elevado a 2x menos 3 más c. Si derivas esa, no me gusta derivar para comprobar. La derivada de un medio por elevado a 2x menos 3 sería un medio por elevado a 2x menos 3 por la derivada de esto, que es 2. Y el 2 se simplifica con un medio y queda lo que tenía al principio. ¿Vale? ¿Estáis bien, no? Y si te ponen. ¿Eso es Luis? ¿Qué? Entonces ya a partir de aquí lo de restarle uno ya no vale. Restarle uno aquí. Digo, sumar. Y ponerlo de ya eso era un tipo, nada más, un tipo. Bueno, y Sí, esta, es el tipo para ese, más ¿no? nada se utiliza. O sea, son. La integral de elevado a x diferencial de x es a elevado a x partido lo que una pequeña de más c. ¿Por qué? Nos supone que tenemos la integral de 2 elevado a x, diferencial de x. Pues esto habría que poner directamente 2 elevado a x partido logaritmo neperiano de x. Y si yo derivo 2 elevado a x partido logaritmo neperiano de 2, me queda. Logaritmo neperiano de 2 es una constante que se puede sacar fuera. 1 partido logaritmo neperiano de 2 por la derivada de 2 elevado a x, que es 2 elevado a x, por el logaritmo neperiano de 2, que se simplifica con este, y me queda 2 elevado a x, que es lo que estaba buscando. ¿Vale? Bien. Exponencial.